de un cambio en su política de seguridad que están afectando a las poblaciones. Consultamos a dos analistas políticos sobre el tono y contenido de las palabras de Petro ante la fuerza pública. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, los profesores Gabriel Cifuentes y Fernando Giraldo consideraron que la nueva posición en que se ha puesto el mandatario es más acertada para negociar y para exigir resultados. Analistas consultados por Noticias 1 consideran que el discurso del presidente Petro sobre condicionamientos para el cese del fuego y fortalecimiento de la inteligencia del Estado es un giro a la política que ha promovido desde su llegada a la Casa de Nariño. Según el analista político de la Universidad de los Andes, Gabriel Cifuentes, Petro quiere blindar el camino de la paz total y desea ir con paso más seguro. Es acertada, es un primer paso en la generación de confianza para que el proceso de paz pueda seguir adelante y para mejorar las condiciones de seguridad que están afectando a las poblaciones en muchas regiones del país. El investigador de la Universidad Javeriana, Fernando Giraldo, también cree que Petro ha girado en su posición inicial respecto de la paz total. Es preciso entender que el enfoque, el alcance final de unas conversaciones, una negociación, no se trata simplemente de que el Estado no sea atacado a partir de una figura como el cese al fuego, sino de que la sociedad tampoco puede ser víctima del ataque de los delincuentes. El fortalecimiento de la fuerza pública como la tiene proyectada Petro es necesaria para disminuir los índices de inseguridad en el país, opinan los analistas. Es acertado que el presidente dé un cambio en su política de seguridad y de orden público, tecnificando a la fuerza pública, financiando proyectos también para incluir nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, porque es necesario para que el proyecto de la paz total pueda seguir adelante. Y valoraron como positivo el hecho de que Petro se distanciara de crímenes del pasado basados en una política de seguridad equivocada en materia de derecho humanitario. Yo creo que él entiende y sigue señalando que hoy hay que fortalecer al Estado la política de seguridad de Colombia, pero no soportado en costos innecesarios, secundarios o costos colaterales o programados políticamente. Los analistas estuvieron de acuerdo en que el Petro de hoy es distinto al de hace un año. El presidente Petro aprovechó la celebración del 7 de agosto en el puente de Boyacá para hacer un balance de su primer año de gobierno. Por un lado se mostró conciliador pidiendo una alianza, pero por el otro lanzó fuertes pullas al gobierno anterior. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, el presidente dio la frase: solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos. Pero luego calificó el Estado que recibió como una casa con grietas y habló de la mala gestión económica de su antecesor. Hoy, en el primer año de su mandato, el presidente Gustavo Petro, desde el puente de Boyacá, leyó un discurso de una hora con los 12 hitos cumplidos de su plan de gobierno e hizo un llamado a consolidar un acuerdo nacional con todos los sectores del país. Aquí no se trata de que el gobierno se salga con la suya, entre comillas. De pronto solo llegamos más rápidos, pero juntos llegamos mucho más lejos. En su intervención, Petro destacó los procesos que se han adelantado para alcanzar la paz total. Por eso estamos conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. La paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir. Y respondió a los que lo critican por supuestamente estar en contra de los militares, advirtiendo que disminuyó en 54% las víctimas en la fuerza pública. Tampoco les hemos atado las manos a nuestros policías y soldados, solo que las dirigimos hacia otros objetivos. Sobre la lucha contra las drogas, sostuvo que su primer año ha sido más exitoso que el de gobierno Duque. Tenemos 573 toneladas de cocaína incautada, la mayor cantidad en toda la historia en un periodo similar. En seguridad, el mandatario afirmó que más allá de reducir las cifras, es de especial atención la violencia contra la mujer. Con una reducción del 29,7% de delitos sexuales, fundamentalmente reducción de feminicidios. Y aquí, qué tristeza, el feminicidio de Luzmery Tristán. Y fue enfático en que su gobierno cumplirá los acuerdos de paz. Hacerle conejo a la paz, como han querido hacerle, es poner las bases para un nuevo ciclo de violencia y por tanto no lo haremos. También dijo que la economía se ha recuperado en el último año pese a los malos manejos del gobierno pasado. Una casa con grietas, indudablemente,
producto de la mala situación económica, del COVID y de una mala gestión, indudablemente, que nos dejó una deuda pública que saltará de pagar 78 billones este año a pagar el año entrante 105 billones de pesos. Destacó el desarrollo que se ha dado a las reformas en materia de salud, tierras y de medio ambiente. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo más participativo que hemos tenido en Colombia. Histórico además porque es el primero que pone como prioridad el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Y reiteró que su política de justicia social seguirá centrada en la educación. Aquí en Colombia la plata que debía ir a educar a nuestros jóvenes ha terminado destinado lamentablemente en salvar banqueros y en salvar guerras. Por eso hemos asignado a la educación el presupuesto histórico para el año entrante y este que supera los 57 billones de pesos anuales. Petro, que estuvo acompañado con sus ministros, presidentes del Congreso y cúpula militar, entre otros, advirtió que desde hace un año Colombia se volvió protagonista a nivel mundial. Avanza en Dubái la mega reunión de 136 jefes de Estado, primeros ministros, jeques y emires para tratar de encontrar acuerdos con el fin de frenar el deterioro del planeta que podría terminar con la destrucción total de la humanidad. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, a esa cita global organizada por Naciones Unidas también asiste el presidente de Colombia. Petro ha dado varios discursos, dos de estos con contenido polémico. Gracias. Thank you. En el tercer día del evento climático más importante del mundo organizado por las Naciones Unidas en Dubái, la COP28, el presidente Petro fue fotografiado con los 136 jefes de Estado, primeros ministros, jeques y delegados invitados para hablar sobre la situación climática del planeta. Los presidentes de los países más contaminantes del mundo no asistieron: Estados Unidos, China y Rusia. Nos toca entre todos. En medio de las reuniones protocolarias y las estructuras imponentes de Emiratos Árabes, el presidente colombiano hizo varios recorridos acompañado de su esposa y de una delegación de 13 funcionarios de su gobierno. El mandatario ha hecho tres discursos públicos durante su participación en la COP28, dos de ellos muy polémicos porque tocó temas sensibles como la guerra en Palestina. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares. En otro discurso, Petro propuso a China lo mismo que a Estados Unidos: perdonar la deuda que tienen muchos países con el gigante asiático para que los más pobres puedan financiar la transición energética hacia energías limpias para proteger el planeta. Ya hay un propietario de la deuda en el mundo, que está aquí en este evento. El mundo necesita desvalorizar la deuda para poder tener el espacio financiero que capacite a los estados para hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Aseguró que es necesario que los países en desarrollo les exijan condiciones económicas diferentes a las potencias que históricamente han afectado el medio ambiente. Nos gustaría plantear al G77 que se abra una discusión del G77 con la República Popular China alrededor de la estructuración de un nuevo sistema financiero mundial que permita superar la crisis climática en el mundo. El jefe de Estado, que permanecerá en Dubái hasta el martes próximo, anunció que Emiratos Árabes donó $40 millones para la construcción de un centro hospitalario en La Guajira.